En un hecho sin precedente alguno, una babilla hizo un largo recorrido por los principales puntos de comercio del centro del distrito de Barranca Bermeja. Llamó la atención a la ciudadanía la forma como el reptil abandonó su hábitat y literalmente se fue de shopping. Ante el miedo provocado por la enorme babilla, los ciudadanos acudieron a la policía ambiental, que de inmediato procedió a la captura del animal para su posterior retorno a su hábitat. Ante esta época de lluvias que se viene presentando a nivel nacional, especialmente en el sector del Magdalena Medio, se prolifera la presencia de reptiles como serpientes y babillas en algunos sectores residenciales, avenidas y parques, generando así un pánico ante la comunidad. Es allí donde solicitamos a la comunidad en general para que tengan calma y se puedan comunicar con las líneas de la Policía Nacional, especialmente su grupo de protección ambiental y ecológica, y así atender el requerimiento, poder recapturar estas especies y reubicarlas en su hábitat natural. Es de tener en cuenta que estas especies son nativas y endémicas de la región, el cual nosotros debemos tanto proteger y cuidar. Cada vez son más frecuentes las apariciones de estos reptiles en la ciudad, pero uno de ellos en pleno centro de Barranca Bermeja sí que llama poderosamente la atención de todos.